La Fiscalía General del Estado informó este domingo que la etapa de instrucción fiscal en el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio ha concluido tras 60 días de haber recabado elementos probatorios para identificar la autoría del crimen. Todo esto en medio del reciente asesinato en prisión de los 7 presuntos autores materiales del crimen. La Fiscalía agregó que durante la mañana y tarde del domingo 8 de octubre hubo un testigo quien bajo juramento rindió su testimonio anticipado de los hechos. Durante su declaración, relató los supuestos preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales, mismos que oscilarían entre los $200,000, pues el testigo habría revelado quiénes dieron la orden para llevar a cabo el magnicidio, involucrando nuevamente al líder del Movimiento Revolución Ciudadana, Rafael Correa. Sin embargo, ese monto no fue totalmente cancelado y que podría dar fe y razón de que las órdenes vinieron por parte de lo que el sicario llamó el gobierno de Correa. Obviamente debemos entender que se trata de una persona sin formación política. Básicamente son las líneas que él ha conocido y que pues lo ha dejado en evidencia. Sin embargo, a través de un comunicado difundido en redes sociales, el movimiento correísta rechazó que quieran señalar al exmandatario como autor intelectual del crimen de Villavicencio. En el punto 2 de su comunicado, el movimiento político cuestionó el uso proselitista que en su criterio se le está dando tanto al crimen de Villavicencio como al asesinato de los 7 procesados en los últimos días. La fiscalía no ha revelado el contenido de la versión rendida por el testigo el pasado domingo, pues mantienen en reserva la investigación del caso.